Yo soy el licenciado Guillermo Calvo Yaviri, director y coordinador de la carrera de Historia, Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales, Universidad Mayor Real y Pontificia de San Francisco Javier, de la ciudad de Sucre, en la República de Bolivia. Nos encontramos en una localidad a 18 kilómetros de la capital de la República, que se llama Yotala, y cabalmente estamos en uno de los sitios más emblemáticos, lo que es el cementerio. Es el cementerio de Todos Santos de Yotala, es decir, el primero de noviembre pasado, este sector y el municipio en su generalidad ha celebrado esta su advocación. Estamos en un cementerio rural de una característica clásica, de acuerdo a lo que podemos haber estudiado y haber tenido la información en fuentes primarias. Este es un cementerio que tiene una característica total y además de ser un cementerio casi patrimonial porque tiene una representación y una influencia general. Aquí se destacan los rasgos de sepultura de los mayores y los rasgos de sepultura de los niños o angelorio en el sector donde estamos. Donde queremos destacar acá que hay muy pocos nichos y naturalmente la prevalencia de la obra de arte del artesano sucrense y nacido en Yotala es lo que podemos ver, la estructura funeraria de los túmulos que están en el suelo y sobre todo lo que resalta es la obra de arte de la herrería funeraria, en este caso las cruces que están encima de los túmulos y algunas otras inscripciones.